sientes fuego, las reglas del juego las pongo yo, porque somos de casa. Jefa, ve, tío, te voy a ir con nosotros. Si yo te escucho tranquilo, ¿eh? De nosotros. Te voy a ir, yo le puse. Aló. Mira, primo, ya está ahí, pues. Está bien, yo voy para allá. Tengo un cafecito, voy ahí. Está bien. Ricardo, ¿y qué tú piensas que nosotros vamos a comer hoy? Nosotros tenemos una deuda grandísima en el colmado de 5,000 pesos. Yo le quiero pagar eso a ese hombre. Yo estoy cansado de buscar trabajo y si no encuentro, ¿qué tú quieres que yo haga? Ah, si tú buscas trabajo en el colmado bebiendo con tus amigos, esos lo tienes. Y si estoy cansado de buscar trabajo, ¿qué tú quieres que yo haga? Estoy cansado de buscar trabajo, ya tú me tienes cansado con lo mismo. Tú me tienes cansado con lo mismo. Ay, Dios mío, pero oye, no son ni las 7 de la mañana y ya estamos matando a esa mujer. Ese hombre, vamos a tomar golpe. Yo solo estoy diciendo, no son ni las 10 de la mañana y ya te va a matar a golpe. Yo solo dije ya que se me dejara de sombrecito. Ay, Dios mío. Este hombre va a matar a mujer a golpe. Nosotros estamos cansados de hablar con ella. No son ni las 10 de la mañana y le vamos a matar. Al vecino, si no se lleva la palabra asociada para él, López, ya lo que tiene que hacer es a ese hombre. Hablamos, vecino. Bueno, nos vemos. Ay, mami. Tú muy bien a mí que me lo dijiste, que no me casara. Yo no sé qué fue lo que yo hice. Yo debí de seguir con mis estudios y no meterme con este hombre. Porque fue fracaso mío. ¡Ay, compadre! ¿Tú qué dices, compadre? Bueno, ¿verdad? Ven, se me acaba de ver ya, ven, está todo listo aquí. ¿Qué es lo que tú dices? Se acabó el negro aquí ya. Otro caso más. Vámonos de aquí. La comida mía no fue que esta mujer me la dio, coño. Casa ahí no cocinó nada, Fuera. Oye, la comida mía, ¿dónde está? ¿Cómo que la comida mía, dónde está? ¿De dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? ¿Dónde está la comida? No le maltrates, valórala. ¡Ay, yo quiero!
perdóname, tú no vuelvas a hacer eso. Mi nombre es Loraine, estoy en segundo B, mi papel es Laura y soy la mujer maltratada. Soy José Luis, soy de segundo B y soy quien maltrata a su esposa. Mi nombre es Lutaini, estoy en primero A y hago el papel de la vecina más chingosa. Mi nombre es Karima Valerio, curso primero B y soy una universitaria. Hola, mi nombre es Kirsi, soy de segundo A y mi papel es una universitaria. Mi nombre es Lisbeth, estoy en segundo B y soy una universitaria. Mi nombre es Andreina Hernández, soy de segundo A y soy una universitaria. Mi nombre es María Marlene, soy de segundo A y soy una universitaria. Hola, mi nombre es Brian Elisel. Mi personaje es José, el que está con Ricardo en el colmado bebiendo, porque tú sabes lo de nosotros, bebé. Hola, me llamo Juan y soy de segundo A, mi personaje es policía. Mi nombre es Wilfred Castillo, soy de segundo A y soy policía. Mi nombre es Elisa Mateo, soy de segundo A y soy la dueña del punto de droga. Yo soy Fran López y soy uno de los delincuentes que andan en el punto atrás de Juana. Mi nombre es Alicia Vidor, yo soy de segundo B y también soy de la vecina Chimú. Mi nombre es Jessica Pena y soy de segundo B y soy de una vecina Chimú. Ya que tengo aquí conmigo.